Tenemos dos problemas. Vamos mal de tiempo. Uno, no hay combustible en los motores. Dos, el acelerador de gravedad está desactivado, así que un par de trillones de toneladas de roca nos empujan hacia abajo. Necesito que lo arregles. Repostes el motor principal y lo enciendas para estabilizar la órbita de la nave. Registro personal del ingeniero jefe en funciones Jacob Temple. Han pasado dos días desde que abrieron ese planeta, desde que el capitán murió. El pánico, los disturbios. Nada comparado a lo que vino después. Nuestros amigos, nuestros colegas, volvían cambiados, volvían para matarnos, para arrastrarnos con ellos. Rooker desapareció esta mañana, supongo que estará muerto. Mi tripulación se viene abajo. Intento estar pendiente de ellos, pero tengo problemas mayores. Perdemos combustible y el motor principal se ahoga. Danvers y yo intentaremos llegar al depósito de combustible para poder arreglarlo. Cambio corto.
¿Qué diablos ocurre ahí abajo? Es Henderson. Se ha vuelto loco. Se está arrancando los dientes. Henderson, por amor de Dios. Dios mío, ¿está muerto? Tranquilo, está vivo. Pero se golpeó muy fuerte contra la puerta. Tío, ¿por qué haría algo así? No lo entiendo. Secuencia de repostaje activada. Thank you.
debería vivir. No deberíamos permitirse. Cállate, Danvers, cállate. Registro de ingeniería, informa Temple. Alguien ha cortado los tubos de combustible del motor principal y mientras lo hizo dañó las válvulas. Tenemos que repararlas para poder volver a abrirlas, pero el tiempo corre. Con el motor desconectado, la órbita caerá en menos de 10 horas. No puedo entender quién haría algo así. Si ha sido uno de esos capullos de la uniología, le romperé el cuello. Henderson dijo que venían de camino. No debí dejarle vivo. ¡Cállate, Danvers! Y ayúdame con las herramientas. Cambio corto. Secuencia de repostaje activada. Hay suficiente combustible para activar el motor principal. No sé lo que has hecho, Isaac, pero funciona. Recibo la lectura del combustible. Tenemos un cuarto del depósito, suficiente para restaurar la órbita cuando enciendas el motor. ¿Pero qué? Falsa alarma. Quería haber visto algo. Thank you.
Aquí, Temple. Acelerador de gravedad desactivado. Con 4 trillones de toneladas de roca colgando de nuestro culo, lo necesitamos para equilibrar la nave o los anclajes gravitatorios nos arrastrarán hacia la colonia. Me dirijo hacia allí, espero arreglarlo. Desinfección activada. Despegue. Secuencia de desinfección activada. Gracias por su paciencia. Thank you.
entrando en zona de gravedad cero. Y el giroscopio están estabilizados al 100%. Ahora sal de ahí y céntrate en el motor.
No sé de cuánto tiempo disponemos. Energía centrífuga activada. Restableciendo equilibrio con el cargamento planetario. Gravedad restablecida. Entrando en vacío. Lo estás haciendo genial, Isaac. El acelerador y el giroscopio están estabilizados al 100%. Ahora sal de ahí y céntrate en el motor. No sé de cuánto tiempo disponemos. Energía centrífuga activada. Restableciendo equilibrio con el cargamento planetario. Gravedad restablecida. Entrando en vacío. Lo estás haciendo genial, Isaac. El acelerador y el giroscopio están estabilizados al 100%. Ahora sal de ahí y céntrate en el motor. No sé de cuánto tiempo disponemos. Saliendo de zona de vacío.
¿Puedes oírme? Soy Kendra. Me atacaron, corrí y Hammond, él... desapareció. Kendra, ¿dónde estás? Me alegra ver que estás vivo y a salvo, Hammond. Me he atrincherado en el núcleo informático. Los oigo moviéndose ahí fuera, pero creo que no saben que estoy aquí. Puedo entrar en cualquier sitio desde aquí. He pirateado la raíz y he encontrado algunos informes de la colonia. Incluso antes de abrir el planeta, los colonos empezaron a experimentar trastornos generalizados. Parece tener relación con algún artefacto que encontraron en el planeta, algo llamado la efigie. Seguiré buscando. Tengo tu posición. Desbloquearé la puerta del almacén de combustible. Desde ahí podrás llegar a la cámara del motor. Zona de gravedad cero.
Aquí, Temple. Que le den al motor. No puedo reiniciarlo solo y con toda la mierda que está pasando es obvio que es un sabotaje. Me dirijo al puente. Debo encontrar a Elizabeth y sacarla de esta nave. No es segura.
Secuencia de ignición activada. Espere. Activados. Está funcionando. En línea y funcionando.
Por fin, buenas noticias. Ve en monorail hasta el puente, Isaac. Colocaré la nave de nuevo en una órbita. Espera, aún no estamos a salvo. El sistema de defensa contra asteroides está desactivado. Cuando subamos, la nave tendrá que atravesar un campo de escombros del propio planeta. Nos harán pedazos, a menos que lo reinicies. ¡Maldita sea! Empezaré a trabajar en ello desde aquí. Isaac, reúnete conmigo en el puente. Aquí serás más útil que yo. What?